La promoción 1986 de la Facultad de Medicina cumplió 30 años de egreso. Con varios actos recordaron esta fecha. Nos toca, y bueno, a mí me toca como anfitrión del hospital recibirlos a todos acá en el Salón Auditorio. Muy lindo, muy divertido y mucha gente que no veíamos hace 30 años. Así que la verdad que estamos todos muy emocionados y recordando viejos momentos. Somos un grupo de 100 y pico de médicos que no nos veíamos hace 30 años, muchos. Y bueno, tuvimos que poner una identificación para reconocernos. Como viste, está Eduardo Celeonchi, que vino de Costa Rica, y otros más. Así que la verdad que muy lindo y te agradecemos que estés acá con nosotros, compartiendo este momento. ¿Qué recuerdos de aquella época de estudiantes, Alfredo? Bueno, yo recordaba que cuando estábamos en tercer año empezamos a hacer las guardias médicas acá, y ahora todos estamos, uno directora del PAMI, el otro director de un hospital, el otro, o sea, cada uno desarrollándose en la vida. Gerardo Russo me buscaba a mi casa en su autito y me llevaba cuando me había roto la pierna jugando al rugby, y él era el cargado casi 45 días de llevarme y traerme. Esas son cosas que uno no olvida. Y entonces nos encontramos acá en una especie de mística, volviendo a ser los viejos, los jóvenes, y haciendo las tonterías que hacíamos cuando éramos estudiantes de medicina, que ahora ya en los actos no podemos hacer, ya somos personas mayores que no podemos hacer papelones. Y entonces cuando nos juntamos ahí sí aprovechamos y hacemos cosas que quizás a los 50 y pico años no lo haríamos. Bueno, doctora, qué lindo momento para el reencuentro y para las emociones hoy. Hoy estamos todos muy emocionados y yo no dejo de agradecer a este grupo hermoso que es la promoción, que bueno, parte de mi historia, estuve muy mal al borde de la muerte. Si hay algo que me rescató fue este grupo, sinceramente. ¿Alguna anécdota que quieras compartir? Se me ocurren miles, ninguna en particular, pero ya digo, la fuerza que yo saqué de mi compañero para salir de esto me vino muy bien. Decía el doctor Alfredo Revidati, ¿cuántas travesuras que hoy con cargos jerárquicos que ocupan no la pueden hacer? Sí, la verdad que sí, incluso hasta en la organización, que me hubiera gustado poder participar más en esta que fue nuestra, que es nuestra reunión cumbre, porque bueno, venimos, como ya te habrán dicho, un montón de muchísimos encuentros en diferentes lugares del país, y realmente creo que debe ser una de las únicas promociones así de medicina que siguen fuertemente unidas y bueno, festejando, y estamos todos muy felices. ¿Alguna anécdota que quiera compartir con nosotros, doctora Pérez? Sí, una muy particular. Vi que hablaban con Ani, una compañera nuestra que vino a festejar con nosotros, hicimos un encuentro aquí y a los dos días tuvo un accidente que lamentablemente la dejó en la silla de ruedas, pero con silla de ruedas y todo se va a todos los lugares del país donde nos juntamos, así que eso para mí es algo que lo dice todo. ¿Cómo hizo para venirse desde Costa Rica hasta acá hoy participar? Bueno, un poco difícil porque realmente un acto muy emotivo, ver compañeros después de 30 años es algo impresionante. No he parado de llorar y con gusto lo hago porque hace 37 años vine a Corrientes yo, buscando mi futuro, buscando mis ilusiones, y lo que hice fue encontrarme en un país al que hoy considero mi segunda patria. Cada vez que puedo vengo, cada vez que mi corazón me lo pide, vengo a llenarme aquí de cariño y de amor porque esta gente es muy especial. ¿Ejerciendo su profesión en Costa Rica? En Costa Rica, ejerzo mi profesión, soy cirujano vascular y siempre recuerdo mucho todo esto.